Hola, buenas chicos. Soy Gonzalo, bienvenido a mi canal Quimera Hunter. Hoy les traigo un tercer capítulo de Pokémon Espada Nuzlocke. Ahora estamos acá comenzando en la estación donde tenemos que reunirnos con nuestro rival Paul. Así que eso. La estación está por aquí, Gonzalo. Ahí vemos que está corriendo. Ya, nos está haciendo la seña para que vayamos rápidamente a la estación. Vamos. Hola, ¿qué tal te ha ido, Gonzalo? ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial. Así que has capturado la friolera de Cero Patatero. Pero bueno, a ver si espabilas. ¿No ves que te conviene contar con un buen equipo si quieres ser el mejor? Ahí, ¡no! Y de pasadita gratis nos da un MT. Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. ¡Tachán! Una MT. Sirven para enseñar unos nuevos movimientos a los Pokémon. Y lo mejor es que puedes usarlas tantas veces como quieras. Esta en concreto se llama Rapidez y me la ha dado mi hermano. Uy, estoy súper estúpido para hablar. Y ahora, a pillar el tren hasta la ciudad Pistón y a comenzar el desafío de los gimnasios. Sígueme. Vamos avanzando. Vosotros dos, esperad. A ver qué nos dicen. ¡Oh, nuestras madres! ¿Mamá? Mi intuición materna ya me decía que acabarían sucediendo esto desde el instante en que Sol se convirtió en tu compañero. La profesora Magnolia tuvo la gentileza de ponernos al corriente. Toma, te he traído esto para que puedas ir de acampada. Que disfrutéis mucho. Kit de acampada. Bueno, ahora sí vamos a acampar, chiquillos, como debería ser en un juego de Pokémon de aventura. Este kit tiene todo lo necesario para montar una tienda de campaña y cocinar, ya sea en el área silvestre o en zonas de acampada. Tenemos que cocinar, chiquillo. Wow, eso es importante, ¿eh? No te preocupes, siempre que tu compañero y tú permanezcáis unidos, nada os detendrá. Gracias, mamá. Pienso convertirme en campeón para dejar el pabellón bien alto. Tenemos la primera pareja de hermanos campeones de la historia. Sí, claro, sí, claro. Estupendo, estupendo. Y sobre todo, cuidado, pasadlo muy bien. No os preocupéis por nosotros. Venga, vámonos. Nos esperan entrenadores fabulosos a Tutiplén y Pokémon para parar un tren. La emoción me desborda, Gonzalo. A ver, acá nos sube un trencito, no se ve la imagen. Ah, sí, sí, se ve. Vaya, qué bonito. Al parecer estamos nerviosos, mire, jugando con nuestros celulares, Rotom. La zona alrededor de la ciudad Pistón se llama Área Silvestre. Es un lugar fantástico, está lleno de Pokémon correteando de aquí para allá. Y por si fuera poco, también puedes acampar o incluso pescar. Es lo más. Bueno, entonces, esto es un mundo abierto por lo que veo el Área Silvestre, así que... filete, bacán. Oiga, ¿esta no es la estación del Área Silvestre? ¿Por qué nos hemos... Esta no es la estación del Área Silvestre, ¿por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto, nos hemos encontrado con un rebaño de Bulu en la vía del tren que nos ha obligado a detenernos. Ah, pues, menuda suerte en realidad. ¿A qué te refieres? Es que el Área Silvestre es enorme y claro, hay Pokémon a montones. Ya sabes lo que eso significa, ¿no? Pues que podremos crear un auténtico equipazo. Hoy miren el detalle de acá del suelo, se puede ver que hay un Machamp. Este Pokémon no sé cuál es, no lo logro distinguir. Acá tenemos... No, tampoco logro distinguir este de abajo. Este es un Kingler. Ese es un Charizard y un Pikachu. Pero estos dos de acá abajo no logro distinguirlo. Bueno, miren, un Swinoo. Qué bonito. De Pokémon Oro, Plata y Cristal, de la región Johto. Atravieso el área silvestre para llegar a Ciudad Pistón. Ahí está cargando el mapa. Y acá, chiquillos, ¿qué serán esos pilares? Me recuerda mucho a lo de Zelda Breath of the Wild. Ahí está nuestro rival. Esperándonos. A ver, ¿qué nos dice este chico? ¿Quieres que tu Pokémon descanse y se recuperen por completo? Ah, no, no quiero. Están bien. Vale, tenemos para curar nuestro Pokémon en caso de... ¡Mira!
que mira, a ver, oh, es amplio. Esto que se ve a lo lejos es Ciudad Fiestón. Ah, podemos atravesar el área silvestre sin tener que ir por el tren y llegar inmediatamente a la ciudad de Paloqueo. A saber la de Pokémon que nos esperan por el camino. Anda, hola Sonia. La abuela me dio un buen sermón al ver a dos jóvenes como vosotros emprender un viaje. Me pregunto qué estaba haciendo yo con mi vida. Oír algo así debe ser duro, la profesora Manuel dijo eso. La profesora Fernández dijo eso. Bueno, olvídalo, no tiene mayor importancia. Lo que sigue despertando mi curiosidad es ese Pokémon con el que os topaste en el bosque. Y me gustaría llegar al fondo del asunto. Estoy seguro de que si esclarezco algo, la abuela reconocerá mi valía. ¡Guau! ¡Qué complicada es la vida de los adultos! Ya te digo que no vale la pena preocuparse. De hecho, me hace ilusión un viajecito después de tanto tiempo. No veo la hora de acampar e ir de pesca. Pues yo voy a buscar como un poseso de los niños de los que salgan una luz rojiza. Y luego pienso lanzarme a combatir contra todo Pokémon Dynamax que vea, para seguir sumando capítulos a mi leyenda. Ahí nuestro rival, que es un poco eufórico, un poco enérgico, será temerario. Paul aún no es consciente de lo fortísimos que son. Como no dinamaxice a su compañero, no va a durar ni 2 segundos. Comprobarás que hay una serie de puntos repartidos por todo el área silvestre de los que emana una aura rojiza. Si te ves con la confianza necesaria, examínalo para verte las caras con un Pokémon Dynamax. A todo esto voy a darte un regalito. Caja de Pokémon. Permite acceder en todo momento a tus cajas de poder de los centros Pokémon para dejar o sacar Pokémon. Ah, igual que en Pokémon Let's Go Pikachu. Capturada ya. El área secreta se espera, tu verdadera aventura comienza ahora. Mira, ahí podemos que hay unas vallas en esos árboles, áreas rojas. Por el seguido vamos a investigarlas. Veamos qué tal nos va. Quizás nos salga un Pokémon Dynamax. Así que, mira, acá está algo brillando. Un Onix se puede ver acá. Tarro de miel. Miel de dulce aroma recolectada para los Pokémon que nos alcanza un buen precio en la fiesta. Mira, acá podemos girarle la cámara. Ahí se puede ver. Este es como Marilu. Está nevando acá. Un Onix. Y acá. Oh, he encontrado una nota. Si montas un campamento, podrás preparar plata muy nutritiva que restaurarán los PS y los PP de tu Pokémon. O que los dejarán como nuevos si se han debilitado. Sacude todos los árboles de bayas que te encuentres para conseguir un montón de bayas. ¿Qué podrás añadir a tu deliciosa receta? Y acá tenemos sacudir. Vamos a sacudir este árbol. A ver qué tal nos va. Y cayeron bayas. Vamos a sacudirlo otra vez. Más vallita. Otra más. Oh, un Pokémon. Y acá tenemos un Swobet. Bueno, no creo que esto sea considerado un Pokémon de ruta, ya que lo estábamos sacudiendo, así que no lo voy a considerar Pokémon de ruta, chiquillo. No creo que sea el caso en este. Ya. ¡Ah, qué granizo lo que está cayendo! No es nieve. Para mí Pokémon de ruta sí o sí va a ser un Pokémon que no sea pescando y que no sea en este caso los árboles, sino que va a ser Pokémon que salgan netamente dentro de la hierba alta y no tampoco esos Pokémon de que aparecen en el mapa y se ven físicamente. Eso lo voy a hacer presente en el Nuzlocke, pero tampoco voy a capturar esos Pokémon que salgan de esta manera. Oye, nos está dando problema este Scoville. Me encima golpe crítico. Pero ahora que estamos con vida amarilla debería subir nuestro ataque, ¿eh? Y estamos a un golpe de derrotar este juego. Bueno, ahí aprendimos cuál era la función de ese árbol y del tema de las vallas, para tenerlo en consideración la próxima vez.
Acá no hablo de las vallas, que el Pokémon este se lleva en nuestras vallas. Oh, otra nota. En el área silvestre encontrarás Pokémon muy grandes y fuertes. Si ves que tienes pocas posibilidades de vencerlo en combate, será mejor que pongas pies en polvo. Polvorosa. Como que en los árboles no sale en detalle, ¿no? No. Vamos a curar un poquito acá nuestros Pokémon. Ya que quedó bastante débil nuestro... nuestro Donkey Kong. Oye, esta vez no sale. Ah, sí, sí sale. Pradera radiante, ya. Ahora sí, chicos, ya aprendimos que estos árboles sirven para que salgan Pokémon. Y acá tenemos esto. ¿Qué tal será? ¿Será recomendable que subir de nivel nuestro Pokémon? Vamos a guardar la partida. ¿Qué es esto? BS. Victory Station, recopilando datos sobre los jugadores con los que te has cruzado mediante la comunicación local. Ah, ya, es para guardar. Ya, perfecto, chicos. Miren, Poké Campamento. Acá podemos acampar, por lo que veo. ¡Ah! Pusimos nuestro campamento acá, al parecer. Y miren, Poké Campamento. En el Poké Campamento podrás pasarlo en grande junto a tus Pokémon. Compartir suculentas comidas con ellos y reforzar los lazos que os unen. Seguro que así salen a combatir con más ganas y acaban rindiendo mejor. Juega con los mandos Joy-Con. Desacopla un mando Joy-Con de tu consola y úsalo para jugar con tus Pokémon. Agita el mando para lanzar una pelota o para subir el Pokéstimulo. Si lo mueves con gracia quizás consigues llamar la atención de tus Pokémon. Y el hasta capaz de dar secreto puede jugar junto a un máximo de 4 entrenadores. Puede que te visiten entrenadores y Pokémon que no conoces desde nada, así que cuida tus modales y pasarlo en grande. Ahí llamamos a Manucita. Ahí viene. Viene corriendo con sus patitas. Vamos a sacar un juguetito. Ahí la citamos. Y eso fuera. Mira. No sé si nos acá se acaba de enojar con nosotros. Vamos a cambiar juguete. Eso fuera con la Pokébola. Mira, ahí está, vamos a lanzarle más, dejarle la Pokébola. Mira, y ahí viene nuestro Donkey Kong. Hablemos con él, Donkey Kong quiere que le hagas más caso. Cuéntame más. Siguiente curiosidad, por ti. Vamos a jugar con él. Mira, ahí trajo nuestra la Pokébola. Mira, Natalia también quiere jugar, así que cogemos la Pokébola y la lanzamos. Eso, vayan por la Pokébola. A ver quién quiere. Bueno, nuestro Grookey está... nuestro Donkey Kong está ya lejito jugando, no sé qué hace. Mira cómo juegan. Eso, a ver. Vamos, Grookey. O sea, Donkey Kong. Jugar por ahí. Ah, lo estamos mandando a jugar. Ahí no está... Natalia no está en la Pokébola, ¿eh? Ya. Ay, podemos acercarnos más. Mira, ahí podemos ver a nuestro Pokémon. Lo estamos llamando a nuestro Donkey Kong. Mira cómo corre. Es un salvaje. Dice que observa lo que ocurre a su alrededor. Hablemos. ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a jugar. Vamos a sacar un juguetito. Eso, ve, mira cómo lo mira. Ahí, mira, sacó su palo. Uy, nos golpea. Uy, nos golpea, son agresivos estos Pokémon, por el estado. Tú tienes pinta de estar enojada. ¿Enoja los dos? Anda por la Pokébola. Ya, lo vamos a dejar hasta acá, chiquillo. Tus Pokémon han conseguido puntos de experiencia tras su estancia en el campamento. ¡Ah, mira! Subimos de nivel con el campamento, no tenía idea. Ahí aprendimos un nuevo movimiento, hoja afilada. Así que lo vamos a cambiar por... gruñido. Interesante, no tenía idea que pasaba esto. Quizás qué más cosas nos traerá el tema de la... del campamento. Vamos a guardar la partida, chiquillos.
Bueno chicos, aquí volvimos. Se me olvidó que había parado la grabación y había hablado con estas cositas que nos dan unos voltios para sacar los Pokémon de Dynamax. Y me explicaba que podemos ver hasta tres Pokémon, o sea, cuatro entrenadores creo, para derrotar a estos Pokémon de Dynamax, que si mal no recuerdo pueden incluso atacar más de una vez dentro del cubo. Así que chicos, estoy tratando de ver si puede tratar de ver si me sale un Pokémon acá salvaje en la hierba alta. Pero por lo que veo solamente sale un Pokémon así. Oh, una nota. Cuando te encuentres en el área silvestre, mueve la palanca derecha para controlar la cámara, úsala para alejar y ver tu spa. A tu alrededor, ya bla bla bla. Ah, ya. Bueno, ahí hay otro pila chiquillo, vamos a ir a ver qué tal. Hasta el momento no me llama mucho la atención. Una cheta grande. No me llama mucho la atención de enfrentarme con Pokémon así. Ahí vemos que hay aventura roca Dynamax. Ahí vemos, no sé qué Pokémon, este Pacham. Ahí nos dan unos bats esta roca, así que los vamos a ir sacando. Un Tyro, que Vanilluxe, algo así se llama Pokémon. No recuerdo muy bien. Otra. Una cerita. Bueno, chicos, parece que acá no salen Pokémon salvajes como suelen salir normalmente, ¿eh? Hay otros varios más. Mira, ahí está Pokémon de la región de Alola, si no me equivoco. Pero hay una luz rara. Estas son rojas. Rojas, pero estas son más rosadas, más grandes. Más grande esa luz, por lo que veo, ¿no? Oh, cuidado, no sé qué Pokémon es ese. No sé qué pasó acá. Mira, a ver. ¡Uf! Ya chicos. Bueno, parece que nos atacamos un Tyro G. Ya, yo creo que vamos a capturar ya nuestro Pokémon de acá del área silvestre, ya que por lo veo no sale un Pokémon aquí al azar. Ustedes déjenme en sus comentarios si sale algo. Pero vamos a capturar este Tyro G. Lo vamos a considerar como el primer Pokémon de ruta, aunque de la mala manera, ya que no. Sinceramente yo quería en verdad capturar un Pokémon que me generara totalmente la gran emoción. Pero como veo que este Tyro que se me vino corriendo, supongo que sí queréis con nosotros. Vamos a tratar de capturarlo antes de que muera. Así que vamos Pokébola. Aparte no nos vendría mal un tipo de lucha. Y capturado. Tyro que... Oye, en un buen nivel, ¿eh? Ahora que me van a pensar. Tyro que es tipo lucha. Siempre está rebosante de energía. Por muchas derrotas que acumule, no deja de plantar cara a sus rivales con tal de fortalecerse. Le vamos a poner un apodo, le vamos a poner Draco. Así que él menciona a uno de los cazadores de cartón. Este es el Dynamax ya. La verdad estoy un poquito confundido. Vamos a ver qué tal la otra roca acá. Dynamax. Pero yo en verdad quería que me saliera un Pokémon así dentro de la hierba. Mire, esa roca no está emitiendo ninguna luz. Me parece extraño. Miren, un Mamoswine. O sea, un Pyroswine. Me imagino que tiene que ser de nivel alto, así que hay que tener cuidado. ¿Mister? Ah, ni está vacío. Ahí vamos a ver qué tal fuerte es este Pyroswine. Muy fuerte, le corta el paso. Veamos qué tal es este Pyroswine. Nivel 33, chiquillo. Nos vamos a lanzar, así que vamos a correr. No. Muy poderoso para... Oye, qué brígido. Brígido el salto de los... estos Pokémon. Me imagino que el otro... estos son Nincada por lo que veo. Así que... vamos a ver... qué más Pokémon
de los Dynamax salen acá. No los vamos a capturar a los Dynamax, sí. Por lo menos no al momento. Acá no tienen más. No sé qué es esto. Esa es gotita, parece. Gotita, gotorita, algo así. Mira, hasta en el agua hay el sonido de los Dynamax. Bueno, por lo que veo, sí o sí igual tenemos que ir por ese, el del tipo volador. Así que, bueno, ya no le vamos a hacer tanto el kit, evitemos este Pokémon porque tiene que también estar en un nivel alto. Así que vamos con todo nomás, chiquillo. Mira ahí un pido. Vamos a ver si podemos invitar a otros jugadores, conectando. Ya. Ahí está buscando, vamos a esperar a que busque, así que no sé cuánto se demore. Por lo menos ya serán 3 minutos, así que voy a hacer una pausa hasta que encuentre algunos entrenadores que quieran jugar con nosotros. Así que eso. Volveremos después de un cortecito. Bueno chicos, por lo que veo no hay suficientes participantes, y acá dice no hay suficientes participantes, por lo que se procede a buscar entrenadores de apoyo. ¿Quieres continuar? Sí. Ahí nos quedan 30 segundos, ya. Una lástima. Para la próxima quizá invite a los cazadores de cartón a que me ayuden. Y acá estamos con uno NPC. ¡Ah! ¡Es un pido! ¡Wow! ¡Qué fuerte se escucha! ¡Es un pido gigante! Ahí vamos contra nos... Bueno, esto se ve mal porque el pido es fuerte contra... Y la energía de Dynamax lo veo a Gonzalo. Información Pokémon. Podremos usar el Dynamax, ¿no? ¿Cómo se activará? Acá no sale nada. Por lo que veo, no podemos cambiar de Pokémon. Ya. Pero tenemos acá, no sé, bueno, son de nivel 8, así que... Imagina que este video no es tan poderoso. Ah, miren, acá vemos Dynamax. Así que vamos a usar el Max Ataque contra Pido. Le vamos a quitarle el Dynamax. Muestro dentro del Nuzlocke, chiquillos, no lo vamos a utilizar ya que... Encontré que es un punto ya que... es como darle un buff a nuestro Pokémon. Solamente lo utilizaremos en el caso del Nuzlocke cuando... Wow, qué fuerte se escucha, ¿eh? No sé si ni siquiera se escucha mi voz, pero bueno. Solamente cuando el entrenador rival use el Dynamax. Así que vamos con todo. Wow, miren esta animación, chiquillos, bastante buena, ¿eh? Ahí le bajamos la velocidad al pido. Esta Maxi Ciclón contra nosotros, contra Delmite. Wow, lo guancho dio, chiquillos. A ver qué van a hacer los NPC, si nos ayudan o no. Aumenta la intensidad. Vamos, Snorlax hizo triturar. Torkoal usando lanzallamas. Golpe crítico, bien chiquito. Eso es bueno, nuestros DPC nos van ayudando. Vamos a usar la Maxi Flor a ver qué tal. Maxi Flora. Miren estos hongos. Wow, bonita. No es muy buena la eficacia, pero a ver qué pasa con el campo. Algo hizo un efecto. El terreno cubierto, se ha cubierto, así que planta, me imaginé. Pido ha anulado los cambios. Ah, ya. Yeah. Sigue impacto de Snorlax. Le queda muy poco a este Pido. Yo creo que con ese lance llama estamos listos. Un golpe crítico seguido. Pokebola. ¿Tenemos que lanzar una Pokebola? ¿Lo atrapamos o no lo atrapamos? Yo creo que esta vez no lo vamos a atrapar, chiquillo. Vamos a dejarlo pasar. Así que lo vamos a dejar así. Miren, nos dieron unos caramelos de experiencia, no los vamos a utilizar, sí. Caramelos Dynamax, no sé para qué servirá, y una valla, maxibelita y un ataque. Así que las incursiones por lo que veo nos van a dar recompensas. Independientes si no capturaban nuestro Pokémon. Así que eso, y por lo que veo el nido está vacío, chiquillos. Bueno, creo que bastante interesante esta experiencia.
Bueno, ahí vemos que hay más nidos, todos iguales, por lo que veo. Y acá veo una entrenadora, a ver, ¿qué nos dirá? Por lo que veo, he pescado un tesoro increíble, pero estoy dispuesta a deshacerme de él por módico de 100 vatios. ¿Le damos o no le damos? Ya, le vamos a dar por si acaso. Ahí nos dio tres perlas, chiquillos. Nos sirve para venderlas. Ahí hay nuestros Noron. Mira, Lago Arceus, cambiamos de zona, chiquillo, así que vamos a ver si es que acá nos sale otro Pokémon. Miren, un Tinkler, este tiene que ser bastante fuerte, así que... Miren, ahí nos quieren atacar. Ahí nos atacamos Vatios. Bueno chicos, acá por lo que veo no... Un Krabby, haciéndole kill a estos Pokémon. No podemos, por lo que veo, capturar Pokémon salvajes. Volvimos acá a la ruta. Mira, ahí hay ninja. No podemos cruzar todavía el mar. Me imagino que necesitamos surf. Oye, ya están siguiendo los Pokémon. A ver, ¿qué Pokémon nos topamos acá? Otro Pido, por lo que veo. Así que vamos a saltarnos. ¡Miren! ¡Un Lapras! ¡Hay un Lapras, chiquillo! ¡Miren! A ver, podemos llamarlo, ¿no? ¡Oye, Lapras! ¡Miren qué bonito es Lapras! ¡Oh, qué guapo! A ver, vamos a avanzar hacia ese extremo. A ver qué nos sale. Arboleda Claro Oscuro. Mira, ahí está la chica que nos vendió le dimos nuestros voltios. Mira, un Baltoy. Ahí hay un Nuzleaf. Pero... Miren, vamos a tratar Baltoy. Más nidos por acá, chiquillos. Veamos si nos sale otro Pokémon Dynamax. Uno más interesante para luchar. Y no... es un Caterpie, por lo que veo. No, un Caterpie no. Oh, mira, ese es, no me acuerdo cómo es, Beware, hay que tener cuidado, ¿no? Si nos sale persiguiendo. Más vatios. Hay más vatios por lo que veo. Rumis, Nuzleaf. Mira, hay un Bullpix. Normal. Y esto que, miren, más cosas. Raíz, oye, hay otro objeto en esta zona. Creo que esta zona de área silvestre sirve para directamente capturar Pokémon. Mira, un Pangoro si no me equivoco. Para capturar Pokémon llama a nivel competitivo. No me acuerdo cómo se llama ese, pero hay un Wubat, Drifblim, Duskull. Yo me imagino que esto más que nada para hacer a nivel competitivo, chiquillo. Más que capturar Pokémon libremente. Mira, acá hay una torre. ¿Qué tendrá adentro? No se puede entrar. Qué pena. Aquí hay otro nido. Y que esta es otra gotorita, no sé cómo se llama. Mira, ahí está Golurk. Mire, qué maravilloso. A ver. ¿Tú vas a tirar otro nombre acá? No. Un Noibat. Bueno. Aquí le dimos la vuelta, chiquillo, a un Quagsire. Bastante bonito este campo. Eso todo. Ahí está la evolución de... ¡Oh, mira! ¡Nos está persiguiendo! Snorum. No, este tiene otro nombre. La evolución de... Snovel. Otro nido. A ver. Este es otro pido, chiquillo. Vamos. Otra nota. En el nivel silvestre abunda una forma de energía conocida como patio. Cuando veas que un villain vuelve un nido de Pokémon a un Pokémon salvaje, significa que podrás enseñarte algunos patios. Ya. Vamos a tener un poquito más de los patios. Y... ¿Qué son estos? A ver. ¿Qué quiere hacer? Acceder al canje de vaya, a ver qué es esto.
Mira, por los patios podemos canjear por trozos de SEO. Mira, esto si lo lanzamos unido aparece un Pokémon Dynamax. La Mayaval para Pokémon tipo agua y bicho. Vamos a sacar alguna... No sé si gastar... Vamos a gastar unos cuantos patios, no sé si es recomendable, pero vamos a sacar una por si acaso. Miren movimientos, no sé... Bueno, freno, miren. Bastante movimientos buenos. ¿Y qué nos da este? A ver... Inventor de campista, ya... Cambiar el color de la tienda, chiquillos. A ver, vamos a cambiar... Yo creo que tu Donkey Kong le pega un color planta, ¿te parece? Vamos a cambiar color de planta. Evaluar la curry dex. Bueno, empezamos por principio. Antes de nada debemos explicarte en qué consiste el arroz con curry, el plato más adorado de todo Galar. La salsa que obtienes al estofar bayas es lo que llamamos curry, que sirve sobre un extraño cereal al que llamamos arroz. Perfecto, obviamente arroz con curry. Pero acá dice que lo producimos las bayas. Y ya, creo que con eso estamos listos. Una pequeña introducción al tema del campamento y el uso de las bayas para alimentar a nuestros Pokémon. Y vamos a subir esta escalera. Aquí creo que llegamos a la ciudad pistón donde teníamos que llegar. Bueno, se hizo un poquito largo el tema de la área silvestre, ya. Pero interesante, capturamos un Tyrosh, que al final de eso se nos tiraba boca jarro, como diría en el juego. Así que... Vaya, mira, bonita, ¿eh? Bonita la ciudad, ¿eh? Con su engranaje, bien industrial, como dice, ¿eh? Mira, ahí podemos ver el Charizard Dynamax de Lionel. Este tiene pinta de ser como un gimnasio. Así que... Bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Espero les haya gustado. Soy Gonzalo, este es Chimera Hunter. Y como siempre digo, cualquier sugerencia, ayuda, cualquier cosa que ustedes digan, vamos a poder tomarla en consideración, ya. Y dejen sus comentarios para agregar su nombre dentro de los juegos, dentro de los Pokémon que vayamos capturando, porque ya me estoy quedando sin motes. Así que eso, chiquillos. Espero que les vaya bien y nos vemos.